Bienvenidos, tribu, a un nuevo video. Somos Velo y Lucho. Juntos estamos haciendo Viaja y Reíte. Estamos en Tijuana y les vamos a mostrar cómo son 24 horas en la ciudad fronteriza más importante de México. Así que vení, acompáñanos. Pero hoy lo vamos a conocer un poco más de la mano de Gilberto, un amigo que llegó a nuestras vidas con la misma pasión de las combis y escarabajos, bochitos. Así que lo estamos esperando en este momento porque va a llegar en su bochito negro para llevarnos a recorrer esta hermosa ciudad y vamos a ver qué nos tiene preparado para ir para dónde. Uh-huh. Está llegando nuestro amigo y llega el bochito. Me confundí, no es negro, es celeste. Amigos, ya estamos a bordo del viejo gruñón con nuestro amigo Gil, con nuestro nuevo amigo David. Buena onda, así que ya estamos recorriendo las calles de Tijuana. Y con este bochito se lo aventó desde Tijuana a Los Cabos, ¿no es así? De Los Cabos a Tijuana. ¡Wow! Son como 1500 kilómetros. En el bochito, que también lo podaron Buñuelo. Y bueno, ahora estamos pasando por al lado del muro. Los dos muros, el que hizo Trump, el último de aquel lado, que acá los chicos nos estaban contando bien cómo era todo. Y el primero, que ya hace más años, que está construido desde acá, desde el mar, lo vamos a ver desde donde empieza, hasta Tampico, que es el último estado de México, que es súper fuerte. Sí, súper fuerte. Estamos llegando ya a la costa, donde comienza el muro en el lado oeste de México. O sea, vamos a estar en la parte más noroeste del país. La esquina de México. Vamos a estar en la esquina de México. Que son las, así se llama, playitas de Tijuana, ¿no? Playas de Tijuana. Y allá ya se ve San Diego, toda aquella parte ya es San Diego. Los United. Playa Coronado, por ahí. Nuestro amigo Tom. Del otro lado. Vamos, bienvenido a Playas. Esta parte es muy especial del muro, nos dijeron que estaba toda, valga la redundancia, muraleada. Como a modo de, sí, de quitarle los fríos de tener ese muro que divide nuestro país. Creo que el arte también expresa tantos sentimientos, ¿no? De lo que significa de un lado, sí, y del otro. Sí, buena postal del viejo gruñón en Tijuana. Que yo pensaba que era de astrología, pero no, son las corridas de toros, pero que actualmente, bueno, están ahí, muchos activistas se plantan ahí porque no quieren que exista más, pero bueno, es parte de la cultura de México, también se dan conciertos y bueno, otros eventos como car shows. Es bastante famoso ese lugar porque desde San Diego se puede ver este, nos lo han nombrado desde San Diego, que es esta plaza de toros, es como bastante famosa desde hace muchos años que está acá, así que es icónica también. Es que sinceramente hay una frase ahí en el muro que me hace pensar mucho, que dice todos somos migrantes, ¿no? Todos habitamos este planeta Tierra, entonces es como, no sé. Wow, la verdad que está bastante, bastante fuerte este lugar. Turísticamente es muy, muy concurrido, es una parte muy importante de Tijuana, sin dudas, pero la verdad que también está muy cargado ver todos los tejidos, ver todo como prohibiciones. Todo es prohibición. Entre los tejidos, stop de aquel lado, las vallas. Pero la las palabras. Sí. Que expresa, porque también es arte a través del lenguaje. Bueno, muchísimo ahí, colectividad, hermandad, corazones, unión, todo aquello que no les permite este muro, lo están pidiendo a gritos como una necesidad de expresión, ¿no?
Sí, significa mucho en la cuestión artística, con los murales, con las pinturas, con los mensajes, pero también debe significar mucho para la gente que ha cruzado, para la que no, para la que está de un lado y la que está del otro. Es muy heavy, muy, muy bravo. Bueno, estamos en un lugar súper importante del muro, y bueno, gracias a nuestro nuevo amigo Gilberto, estamos con él, él es de aquí, de Tijuana, y realmente es una fortuna tenerlo para que nos cuente, para que nos diga realmente cómo es, cómo se vive, porque una cosa es llegar acá y verlo, pero otra cosa es vivir acá, conocer. Nada, más que alguien te lo cuente de acá, no es lo mismo, nosotros si lo hubiésemos visto como, okay. Claro. Pero nada, acá no está contando todo. Pero nos ha contado algo súper importante de esta puerta, que está muy, muy interesante de saberlo. Esta puerta aquí se han juntado asociaciones que están pues a favor de los migrantes y que apoyan, ajá, a los migrantes. Entonces, cada cierto tiempo, una vez al año, se abre esta puerta y justamente vienen las familias que viven en Estados Unidos pero que no pueden regresar al país, y justamente aquí hacen ese encuentro, ¿no? Entre, wow, los familiares que no pueden cruzar a la frontera y las personas que viven allá. Entonces es un momento muy, muy fuerte de apreciar, ¿no? Cuando están los familiares y justo aquí solamente pueden abrazarse, les dan sus 5 minutos a cada quien y se juntan, ¿no? Bastante, bastante gente. De hecho, del otro lado de Estados Unidos está el Parque de la Amistad, como se llama aquí, el Parque de la Amistad Fronteriza. De aquel lado podemos ver asadores, banquitas, palapas, todo lo que la gente se viene a visitar. Ah, wow. Y pues hacen esas reuniones, ¿no? Digo, año con año se puede venir la gente cualquier día y visita a sus familiares aquí a través del muro, pero solamente una vez al año llegan a abrir esta puerta y darse ese abrazo, ¿no? Oh, wow. Tocar ya físicamente. Wow. Esta vez, todo aquí. Tenemos toda esta otra vallita aquí que no deja ni siquiera tener un contacto físico. Es verdad, persona, ¿no? Es verdad. 5 minutos de amor. Cinco minutos de amor. Y de ese contacto que es tan necesario. Imagínense separarte de familiares y no tenés manera. Es increíble. Nosotros, yo no lo entendí hasta no llegar acá y realmente no se puede. Es como te tenés que separar de tu familia y no sabes cuándo la vas a volver a ver, si la vas a volver a ver. Entonces, este pedacito acá de tiempo en el que te dan puedes dar un abrazo debe ser una locura. La cosa del cielo, ¿no? Sí. Por 5 minutos. Por cinco minutos. Wow, es una locura. Tú nos contabas, Gilde, que acá sentías como una energía. Tú eres de la energía y es. Sí, digamos, es algo fuerte. Digo, como tijuanense, sí, pues es. Te acostumbras a estar viendo el muro, ¿no? Pero, claro. De hecho, ahora que he tenido unos amigos que han visitado nuestro estado. Y el venir con ellos aquí, así como estoy ahorita con ustedes, y sentir esa energía que es pues tener esta barrera, ¿no? Uf, y saber que hay ese pequeño acceso aquí, que puedes llegar a tener contacto con tu familia en una ocasión al año, es algo fuerte, ¿no? Esa vibra que se siente del migrante, digamos, que queda aquí. El que no puede cruzar y tanto el que ya cruzó y que no puede regresar nuevamente. Claro. Wow. Sí, se te apretuja el corazón, así lo siento, claro. Como un acojonamiento acá en el corazón de... Que uno a lo mejor porque no está en esa situación, ¿no? Claro. Acá se siente, pero hasta que no te cuenten como cuántos casos hay. Sí, es cuando ya lo miras desde otra perspectiva, ¿no? Claro, pensábamos que eran solo las películas. Sí. ¿No? Y acá hay muchas. Uh-huh. Más de la mitad. Como tijuanense, digo, uno crecía y se iba a desayunar el fin de semana, hacer las compras a San Diego, tenemos familias en San Diego, entonces... El ir y venir hasta ahora, este año y medio que tenemos con la pandemia, que no podemos cruzar la frontera, es, uh-huh, donde, wow, distanciarte también a tus familiares allá. Saber que puedes cruzar, pero que al final de cuentas, por la situación ahorita de pandemia, está cerrada la frontera y no poder cruzar, dices, oh, ahora entiendo. De cierta manera, fuerte, ¿no? Ahora sí. Ahora toca, siento lo fuerte, ¿no? ¿No? De lo que es estar limitados con esto. Claro, wow, qué locura. Y acá es muy normal la gente viviendo aquí en Tijuana, cruzando a trabajar todos los días a San Diego o viceversa. Bueno, no sé si viceversa, pero es más común que vivan aquí y se vayan a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Obviamente California son los estados más caros para vivir en Estados Unidos. Hay trabajos muy bien pagados, pero pues digo, si vives en Tijuana, las rentas te van a salir una, claro, tercera parte quizás de lo que pagarías en California, entonces. Claro. Pero pues estamos hablando que te avientas 5 horas de tu vida cruzando la frontera todos los días para ir a trabajar. Claro, claro. Otras 3 horas de regreso también, entonces básicamente se te va una tercera parte del día se te va ahí, ¿no? Oh, entonces, wow. El último, wow. Donde queda, ¿no? Estar con la familia, descansar, toda esa parte, pero digo, al final de cuentas, las personas que queremos ver o vivir ese sueño americano, pues... implica un sacrificio, de cierta manera. Uh-huh. ¿Y has visto un crecimiento grande ahora en Tijuana en estos últimos años? ¿O cómo lo has visto
no sé, en los últimos 10 años, si ha crecido o se ha mantenido. Sí, obviamente, digo, Tijuana se afectó mucho a principios del 2000 por la cuestión de la delincuencia organizada. Ajá. Se murió el turismo a mediados de 2005 en adelante. Comenzó nuevamente a activarse el turismo, pero ya con el local, ¿no? Ok, el tijuanense vuelve a revivir un poco Tijuana. Sí seguimos teniendo, digo, una afluencia turística, pero ya más que nada nosotros hemos también circulado o activado de cierta manera el movimiento en Tijuana, ¿no? Claro. Hemos hecho ahora sí más locales en cuanto a la producción de cerveza, el movimiento gastronómico Ajá. está muy fuerte, y ahora también el turismo sigue creciendo más y más, justo con esa tendencia, ¿no? De que hay claro. cada vez más ofertas de gastronómicas, de la cerveza, de todo este movimiento, el vino para el Valle de Guadalupe. Entonces sí hemos tenido ya nuevamente esa afluencia, y te digo, las noticias te dicen una cosa, que está peligroso, la delincuencia, bueno, por todos lados, pero y ahorita este rato que hemos andado aquí, pues, no, súper bien, ¿no? Súper tranquilo. Estuvimos todos sacando una foto, caminando tranquilo, mirando los murales y súper bien. ¿Cuál es? Ya les contamos que Gilberto era un súper chef. Un excelente chef. Espectacular. Sí, ya hemos probado tablitas de queso, bueno, y como él conoce mucho de toda la cultura gastronómica. ¿Cuál es el plato típico de Tijuana? Recién nos acabamos de comer los churros. Sí. Riquísimo. Tijuana es muy conocida y se le ha hecho mucha fama últimamente por los tacos de carne asada. O sea, taquería Ajá. que te parece aquí no falla, obviamente hay sus taquerías icónicas. El taco de carne asada es lo mejor para, sobre todo, esa vida nocturna que tiene, Ajá. saliendo de un barecito, después de echarte unas cervezas, un trago, y ir a terminar unos tacos de carne asada. Y que de hecho ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Qué locura. A la cantina de, ¿cuál era? El Dandy del Sur. El Dandy del y Sur. Y terminamos con unos taquitos de asada y de suadero. Increíble, están naturales. Y para mí. Y para la cruda el siguiente día, unos taquitos de birria. Ah, oh. Una bomba, unos taquitos de birria de res. Y ahorita en San Diego, por ejemplo, hay muchos locales que se han puesto estos tacos de birria tan de moda, y Ajá. un taco de birria doradito que remojas en su caldito en el mismo consomé de la birria. Okay. Uy, sí. Agua de boca, ¿no? Sabor Qué delicioso ahí. Uh-huh. Qué delicia. Eso, y Tijuana tiene, por ejemplo, historia gastronómica, que hay un restaurante que se llama César's y fue el creador de la ensalada César, ¿no? Aquí en Tijuana es donde nació la ensalada César. Ah, dato, datísimo. Y año con año, digo, ahora por pandemia, sí se hizo la festividad, pero obviamente más pequeña, pero año con año celebran el aniversario, ¿no? El festival de la ensalada César. ¿Cuándo? ¿Cuándo está? Ese creo que es por ahí del mes de julio, más o menos. Ah, ok. Julio-agosto, ¿no? Donde se hace el festival de la ensalada César en la Avenida Revolución, donde está el restaurante. Y hacen este festival. Y es la clásica con los crutones. Sí, es un crutón con parmesano. Y de hecho, en el restaurante César llegan y te hacen a la mesa en el bowl de madera y la manera tradicional. Oh, wow. Ahí el huevito y te va explicando el mesero cómo se va preparando la ensalada César y los ingredientes que llevan. Wow, genial. Buen dato. Bueno, y del otro lado, atentos, atenta. Está la migra allá atrás, se ve. Atenta, atenta. Ay, acá está el arco como la puerta de entrada a México, ¿no? Lo que les contaba. Así es, esta era la entrada, pues antes. Y aquí arranca la avenida Revolución. Bueno, son casi las 9 de la noche. Esta mañana no teníamos dónde quedarnos las últimas dos noches. Y aparece bajado de un... Está la luz. Un chico llamado Fausto, que en realidad ya nos habíamos conocido también a través de las redes, porque nos quiso comprar un libro. Fuimos a la casa a comer cuando pasamos por Tijuana, cuando llegábamos, cuando ni bien entramos. Bueno, ahora le contamos la situación, que estábamos buscando un lugar por las últimas dos noches porque nos teníamos que tomar el vuelo y no sabíamos dónde. Y nos llega un mensaje esta mañana que él nos podía ayudar en un lugar donde él trabaja y nos podía conseguir un lugar dos noches. ¿Saben dónde es? ¿Dónde estamos? ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! En un hotel en ¡Mire! El Hilton. Y esto no es una publicidad para el señor Hilton, sino es un agradecimiento a todos los que están de ese lado. Gracias, Fausto. Sí. Gracias, gracias, gracias. Les vamos a contar lo que haríamos en un Hilton, como en el momento. Sí, ¿no? Sí, acabamos de llegar y la cuestión es así. Y había en el lugar, en el hall de entrada, agua gratis y café gratis. Bueno, dijimos, vamos a tomarnos un café. Viajá y reíte, ya sacó el café. Llegamos de noche. Generalmente no filmamos mucho de noche porque no sale muy bien, pero queríamos mostrarle cómo está todo. Está todo impecable. Vamos a ver, mañana les contamos cómo va a continuar esta historia.
Apenas entramos. Y bueno, sí, contanos. Entonces, a ver, lo primero. Uy, este café. Acá hay café. ¿Cobrarán? No sé. No sabemos si se cobra. A ver, por ejemplo, acá dice café americano, café en la habitación. No sé qué. Esto lo cobrarán, porque si no, a tomar abuela. Sí. Nos ha pasado una vez ya, que no sabíamos si se podía tomar, entonces tomábamos el agua acá, de la canilla. Acá hay té. Bueno, mira, y acá están las dos tazas. Pero, vamos a ver, 24, llenar la nevera con un precio razonable, trata de mejorar su estancia. O sea que la heladera debe haber cosas, pero esto sí debe... No hay nada. Bueno, no sé. Igual tampoco íbamos a comprar nada. A ver, no, acá no hay nada. No, bueno, bien. Bueno, acá shampoo. Los amenities, esos jabón. Vamos, no sé. Bien. Seguro. Toalla. No. Vuelvo a insistir, esto no es una publicidad para Hilton, ¿eh? Es como no podemos creer, vamos a ver lo que se hace en un hotel. Lo que hace Viajar y Rate en realidad, porque claro. La gente que a lo mejor, no sé, viene para una vacación, hace el, no sé, tiene alguna cosa normal, pero nosotros no hacemos cosas anormales. ¿Qué es que hay acá? A ver, abrí. Hay otra puerta. No, nos van a echar, amor. No, bueno, era que era ahora sexta, qué cosa, para ver qué había adentro, pero ya vemos que no sé qué es. Pues no hay nada, bueno. Es una comunicación con otra cosa. Acá, lo encontré. Papas a la francesa, $5, dedos de queso, quesadilla, $5, banana split, uy, qué rico, acá. A ver, café, no dice que cobran nada. Que no, ¿y qué es el precio del lado? No, porque mirá, esto es mezcal, tequila, no hay nada de todo eso. Capaz que hay que llamar a la... Ah, abajo hay un bar, abajo. Acá, café. ¿Café? ¿50 pesos? No creo que este cueste 50, si nos pegamos ya. ¿50 pesos un café? No, 50 pesos, sí, 50 sí, pesos. Sí, 50 pesos mexicanos. Pero no, eso no debe ser. Si no... No, es... De hecho, estaban fríos, lo tuvimos que... Están frío. Hilton, estaban frío, ¿eh? Tuvimos que calentar un microondas. 2 minutos tuvimos que poner. El microondas tampoco anda muy bien. Punto para abajo. Hacé una prueba de la cama. Voy a hacer una prueba de la cama. Saltando. Pero antes, vamos a comer esto. Pan. Y tenemos un aguacate. Este va a ser un aguacate. Y voy a hacer la prueba de la cama. Ya, a la una, a las dos. Y a las... ¿Ese es gratis o esos están en los precios que están en la carta? Ah, ok. ¿Y el agua lo mismo? Perfecto, ok. Gracias por la aclaración. Buenas noches. No sé, me quiero asegurar. ¿Podemos? Yo no sé si esto es gratis. ¿Me puedo poner así o es de Dubái? ¡Hay que pagar! Muy bien, ¿entonces qué te dijeron? Que sí, el agua y el café cortesía. Perfecto, o sea que lo podemos tomar ya, sin culpa, sin nada. Pero está bien cerciorarse, porque después no te lo explican cuando vas a hacer el checkout una cuenta de $1,000,000 por una botellita de agua. Nunca me ha pasado, pero... Es cierto. Pero por las dudas, mejor prevenir... ¿Qué curar? Hacer el café... ¡Ya! Hola, buen día. Buen día, Bueno, con esta cara de dormido, pero no nos querían perder, obviamente, que el desayuno. Lucho me dice, levantame, por favor, antes, porque como el desayuno es buffet, entonces no podemos llegar 10 menos 10. Entonces, 9 de la mañana, bien, con un montón de cositas ricas para comer. Un detalle que después de la pandemia nos ha pasado mucho, todo. ¿A dónde vamos a parar, no? Como mucha pandemia y todo, pero al fin y al cabo como la cantidad de plástico, porque todo está envuelto, porque tiene que tener como el protocolo de bioseguridad y por el manipuleo de las cosas y en definitiva, está todo medio loco. Eso como no me gusta. Como la otra pandemia, una pandemia que se viene para que no. Claro. La cantidad de plástico todo tiene que. Tapabocas por todos lados, perdón, amate. Sí. Corté. Sí. Bueno.
que todo ahora tiene que ser embalado de otra manera, individual, entonces es mucho más. Jugo verde. Ah, muy bien, gracias. Bueno, para mí todo dulce, eso es bien dulcera, la vida hay que endulzarla. Entonces, juguito verde, granola, waffle, no, comes panqueque. Y luchito, chorizo, huevo. Chorizo, huevo, tostada, como siempre. No puedo dejar el pan. También, frutas y granola. Y un cafezazo riquísimo. Pepino. Bueno, listo, pero segundo round, en un ratito nomás. Estamos esperando que baje. 9:30, hasta las 10:45 tenemos tiempo. Y después a ir a buscar de vuelta porque ya después cierra. A las 3. Bueno, segundo round. Se vino con todo. Ahí Lucho otra vez. Frijoles. Este es el almuerzo, digamos. Frijoles con huevo y chorizo. No sé cómo voy a hacer, ¿eh? Pero ya acá nos estamos llevando. Pancitos para el mate después. Fruta también. ¿Otra fruta manera? Después. No, para. ¿Se puede hacer esto, amor? Sí, obvio. Todo incluido. ¿Cómo te sentís? ¿Full? Si abro la boca se puede salir la comida. Los frijoles. Estoy muy lleno. Comiste mucho, no te puedes mover. Casi que se terminan las 24 horas en Tijuana, pero no queríamos dejar de venir a visitar algo que tanto nos habían dicho, que era súper lindo, sí. Que es este Centro Cultural de Tijuana, que tiene una bola gigantesca, el IMAX, donde se proyectan películas y documentales de unos 40 minutos en un cine con 360 grados, ¿no? Debes tener, sí. Me imagino. Sí, lo pueden pantalla ver. ¿Pantalla arriba, abajo? Ajá, creo que sí, que tiene como un... Te envuelve las pantallas y tiene para ver hacia todos tus lados. ¡Wow! Pero nos quedaremos con las ganas. Llegamos hasta acá y nos enteramos que justo el día de hoy no va a haber ninguna función porque se inaugura otra cuestión artística, una función de algo. Entonces, hoy se suspenden las actividades. Pero vamos a ir a dar una vuelta para recorrer un poquitito. Vamos a mostrarles un poco para ver cómo es. No le vamos a poder mostrar las películas por dentro, pero vamos a ver de qué se trata el lugar. De 308 personas. Esta bola hemisférica son de 180 grados. Uy, para mí es 360. Yo la veo como demasiado. Sí, grande. Una esfera de 2200 metros cuadrados aproximadamente. Y esa parte es donde salen las luces, se proyectan. Ay, quiero ver el documental. Qué chulada. La sensación que quiere ocasionar esto es que tú estás dentro de la acción. ¿Sí? Claro. O sea, realmente sientes como si estuvieras volando, si estuvieras flotando. No, me encanta. Sí, realmente no quiera que se fueran sin conocerlo. No, está genial. Inclusive les quería mostrar ya por último el jardín. Hay un jardín botánico, ahí pueden estar las horas que gusten. Es una entrada libre, pero no es nada comparado como aquí, evidentemente. Nos cuenta que estas horas tienen algo muy, muy, muy interesante y muy bonito. Ya voy a averiguar el nombre de la obra, ya se lo voy a escribir acá. Pero lo más curioso, vamos a decirle, es que si cierran los ojos suena como como si estuviesen aplaudiendo una obra. Como si mucha gente estuviese aplaudiendo. El ruido del agua simula esos aplausos. Está bien, bien interesante, bien bonito. Vamos a conocer el jardín botánico de Secut. Sí, estuvo bueno, la verdad. Bueno, no me lo imaginaba. Sí, no me lo imaginaba. Mi cabeza está como Sí, sí, estuvo. Estuvo bien chulo. Así que bueno, ahora estamos esperando porque en 3 horas creo que sale nuestro vuelo para no sé dónde. Sorpresa.
en el próximo video les vamos a contar para dónde estamos yendo y por qué nos estamos yendo para ese lugar. Sí. Tenemos muchísimos proyectos que queremos que sean parte y que se enteren en los próximos videos. Suscríbete a nuestro canal. Ah, sí, suscríbete si te gustó. Vamos a continuar a pleno, así conociendo gente nueva, compartiendo el canal. Y bueno, activa la campanita. No tengo el cuenco acá tibetano, pero para que active la campanita. Hasta el próximo video. Muchas gracias por estar aquí. Bye, bye. Chuchu.